El sueño de todo hincha. Una fan zone que Varsovia inauguró la víspera del puntapié inicial de la Eurocopa 2012 este viernes. Partidos en pantalla gigante, espectáculos y conciertos para las 100.000 almas que puede albergar esta extensa zona de la capital polaca. Polonia está entusiasmada con esta Eurocopa que organiza junto a Ucrania. Un torneo histórico, el primero detrás de lo que en América Latina se conoció como cortina de hierro y en España como telón de acero. Tanto Polonia como Ucrania sufrían falta de infraestructuras como herencia de la era comunista. 5 años y miles de millones de euros después, Polonia estrena 4 estadios, terminales de aeropuertos y de tren y, por supuesto, su fan zone.